cuéntamelo todo. Vamos a comenzar hoy con el comentario que va a ibanar todo el programa. Ya se está hablando, ya Henry Ramos habló en nombre de Acción Democrática que hay que sentarse a negociar, ya es voz populi cuáles son las negociaciones o los acuerdos a los que se va a llegar, pero vamos a ver qué parte del país quiere sentarse, qué parte del país está en contra de sentarse. Primero vamos a comentar la reunión, el contenido, que además todo lo que ha venido ocurriendo después de esa reunión del miércoles de la Mesa de la Unidad Democrática, todo coincide, o sea, todo lo que ha venido ocurriendo confirma la información que tenemos aquí y que el día de hoy vamos a comentar. Esta reunión fue el miércoles pasado, hace menos de una semana. Fíjense, se tocaron, le voy a leer los puntos más o menos que se tocaron. Lo primero fue la propuesta de mediación del Vaticano y ahí hubo una discusión y dijeron que bueno, que era positiva porque el Vaticano siempre ha intervenido a lo largo de la historia en hechos de esta envergadura. Punto cerrado. Punto número dos. El diálogo con el gobierno, oigan esto, porque además también lo comenté en el programa del viernes que estuve aquí con Orlando Viera Blanco. El diálogo con el gobierno, la sugerencia, oigan esto, señores, es participar del diálogo del gobierno para tomar partido de la... Además le estoy leyendo el informe de alguien que estuvo ahí presente. Para tomar partido de las oportunidades, restándole importancia a las condiciones siempre y cuando la conformación y reglas fuesen favorables. Hubo un sector, porque gracias a Dios, señores, hemos llegado al punto en que hay disidencia dentro de la Mesa de la Unidad. Hay resistencia a este colaboracionismo dentro de la Mesa de la Unidad. Hubo un sector que se opuso y la respuesta fue que la respuesta de este sector que está decidido a sentarse a negociar fue que no puede empezarse una negociación pidiéndole al adversario, en este caso el adversario es el gobierno, que nos ponga a ganar el juego empezando. Es decir, hay que llegar al juego perdiendo, según estos colaboracionistas de la Mesa de la Unidad. Que eso, que es absurdo, pues que las condiciones ponen a ganarle el juego a la oposición. Cuando las condiciones, señores, ya sabemos cuáles son. Las condiciones que se haga justicia dentro, en general, es que se haga justicia. No, la Mesa de la Unidad, este sector de la Mesa de la Unidad considera que eso no se debe solicitar, ¿no? El grupo que resiste dentro de la Mesa de la Unidad respondió que la petición debe ser empezar un juego limpio, 0-0, es decir, con un árbitro limpio. Y la meta máxima, o sea, la meta a alcanzar, no debe ser recuperar las condiciones del 12 de febrero, que eran distintas a las condiciones ahora, porque el 12 de febrero no había la cantidad de muertos que hay ahora, de desaparecidos, la represión que hay hasta ahora, los presos. El 12 de febrero Leopoldo López no estaba preso, de manera que las condiciones no pueden ser básicamente las del 12 de febrero. Y de hecho, el movimiento estudiantil, que de eso vamos a hablar, que ya alertó sobre esto y respondió a esto, no está de acuerdo con sentarse a negociar hasta que se den una cantidad de condiciones que ni siquiera se han comentado aquí. Después entró en el juego en esta reunión de la Mesa de la Unidad Stalin González. Stalin González, vamos a verlo en pantalla, que pertenece, por cierto, a un nuevo tiempo, es del partido Nuevo Tiempo, pero responde más a los intereses de Primero Justicia y, de hecho, le presenta cuentas a Primero Justicia. Pasó el reporte parlamentario, porque él es el encargado de eso dentro de la Mesa de la Unidad, y dividió su reporte en dos partes. La primera parte, el caso María Corina Machado. Y la segunda parte, las comisiones, cómo se van a conformar las comisiones para renovar las autoridades del TCJ, del Consejo Nacional Electoral y de la Contraloría. Sobre el caso de María Corina Machado, miren lo que la conclusión a la que llegó, ahí tienen ustedes a Stalin, que fue el que dio el reporte parlamentario. Las conclusiones fueron que, a pesar de muchos intentos, ellos no pudieron reunirse con María Corina Machado para coordinar su defensa y que por eso no se pudo hacer más. Lo segundo la segunda conclusión a la que llegaron fue que si María Corina Machado hubiera consultado a la Mesa de la Unidad Democrática la participación en la OEA, a lo mejor se hubiera evitado el riesgo de la sanción judicial constitucional, porque ellos en la Mesa de la Unidad le hubieran dicho no te vayas a la OEA y no ocupes el puesto de Panamá en la OEA y no le cuentes al mundo entero lo que está pasando en Venezuela. Eso hubiera sido la posición que la Mesa de la Unidad hubiera tenido frente a esto. Bueno, y después dijeron que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para defender, crear unas acciones para la defensa de María Corina Machado.
Esto también tuvo resistencia en esta reunión de la Mesa de la Unidad. Hubo voces que se levantaron, tomaron la palabra y se quejaron por la falta de solidaridad y sobre todo por culpar soslayadamente a María Corina Machado de llevar a foros internacionales la crisis y la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Y además, este tema de que, bueno, le pasó a María Corina, como le pasó a María Corina, eso no es problema mío. Eso fue la conclusión que se dio de esto. Y además, como que si no les fuera a tocar a cada uno con un régimen, una dictadura como esta, como que si a cada uno no les va a tocar, sobre todo a los que colaboran. Bueno, el segundo tema presentado por Stalin González fue peor, fue más grave todavía. Y ya estamos viendo los resultados. Menos mal que esto yo lo denuncié el viernes. Ahorita lo estoy desarrollando. El segundo tema fue el de las comisiones para renovar los poderes públicos, TCJ, Consejo Nacional Electoral, Contraloría. Bueno, ahí se murieron de la alegría, manifestaron optimismo. Stalin dijo que todo era una maravilla porque habían conseguido que en una comisión de la Asamblea Nacional, que está conformada por 11 miembros, ellos consiguieron que les dieran 5. La oposición va a tener 5 miembros. Ahí está Stalincito. La oposición va a tener 5 miembros y el gobierno va a tener, el régimen, la dictadura va a tener 6 miembros. Y Stalin puso esto como todo un logro, que la oposición tenga 5-6. Eso quiere decir, bueno, por supuesto, esto también tuvo resistencia dentro y la disidencia se levantó dentro de la Mesa de la Unidad, explicando lo que es cierto y qué es lo que se está exigiendo en la calle. No es un aumento de cuotas, de puesticos en el CNE, en el TSJ, es renovar absoluta y totalmente las autoridades del TSJ, del Consejo Nacional Electoral, y de forma equilibrada, no de la forma como está ahorita. Porque teniendo el gobierno 6 miembros de la comisión y la oposición 5, las cosas quedarán igualitas, solamente que están celebrando que van a tener, ahorita tienen un miembro, un magistrado en el TSJ, ahora van a tener 2. Tienen un magistrado, un director en el Consejo Nacional Electoral, ahora van a tener 2. Y eso es para emocionarse. Eso según ellos, es un gran éxito. Definitivamente dentro de la Mesa de la Unidad ellos están montados en la negociación. Vamos a ver, por cierto, que delegaron en Stalin la conformación de las comisiones. Esto va caminando, señores, esto va caminando, haciendo la salvedad de que, bueno, en que las comisiones se va a colocar gente de todas las fracciones de oposición, etcétera. Pero definitivamente hay un sector muy importante dentro de la Mesa de la Unidad que no está de acuerdo con que esto se dé. Pero vamos a ver la respuesta de la juventud patriótica, que es la que está peleando la libertad de Venezuela en la calle, acompañada, por supuesto, déjenme decirles que esto de la juventud patriótica, aquí confluyen todas las organizaciones, ahí tienen ustedes el logo, todas las organizaciones sociales y de lucha que hay en Venezuela. Vamos a leer la respuesta, porque esta respuesta es muy importante. La llaman la Declaración de Caracas, está fechada el 6 de abril, es decir, el día de ayer. Dice lo siguiente: luego de 63 días de legítima y heroica lucha por la libertad del pueblo y la soberanía de Venezuela, tenemos más de 2.000 detenidos, más de 50 torturados, más de 40 muertos y muchos jóvenes desaparecidos. Hemos debilitado el sistema político que ha convertido a Venezuela en un país sin futuro y nos acercamos a la batalla final. Estamos dispuestos a no volver más a nuestras casas si es necesario. La Junta Patriótica Estudiantil y Popular, reunida hoy en la ciudad de Caracas, en la importantísima Plaza Bolívar del Valiente municipio Chacao, declara hoy al país lo siguiente. Uno, nosotros creemos que en el diálogo como luchadores de la libertad y la democracia, pero que quede bien claro, no hay negociación con quienes matan, secuestran, torturan y allanan a la juventud. Con la tiranía no hay diálogo porque representan la destrucción del futuro de Venezuela. El fin del conflicto necesita de manera obligatoria el inicio de una transición de unidad nacional. Transición, señores. Por eso llamamos a que sea rechazado el madurismo, quien es el responsable del terror que vive el pueblo, y asimismo que sea rechazado el colaboracionismo que permite y secunda tanta vileza desde la oposición. Repito, por eso llamamos a que sea rechazado el madurismo, quien es el responsable del terror que vive el pueblo, y asimismo que sea rechazado el colaboracionismo que permite y secunda tanta vileza desde la oposición.
Punto número dos, no aceptamos a la UNASUR como mediadores en este conflicto. Hablar con el canciller de Argentina es como hablar con Elías Agua. Hablar con el canciller de Ecuador es como hablar con Jorge Rodríguez. Hablar con el canciller de Colombia es como hablar con Luis Ortega Díaz. Hablar con el canciller de Bolivia es como hablar con Miguel Rodríguez Torres. Hablar con el canciller de Brasil es como hablar con Diosdado Cabello. Esta organización internacional forma parte del sistema que nos reprime desde Miraflores y por eso su intervención es una interferencia y un obstáculo para lograr la liberación de Venezuela y devolverle su soberanía. Por cierto, que esto que se refiere a UNASUR es porque en esa reunión de el miércoles se informó que se estaba conformando una comisión de parlamentarios para asistir al Parlamento del Mercosur. Y esto tiene que ver también con una organización que le responde a los intereses de Nicolás Maduro. Y van algunos diputados como Gaviria, Stalin, Edgar Zambrano, los mismitos de siempre, colaboracionistas. El punto número 13 del comunicado dice: celebramos la preocupación del mundo por la crítica situación que pasa en nuestro país. Abogamos y celebramos los buenos oficios de instancias y organismos internacionales que reconocen que esto no es una democracia y que existe una violación permanente de los derechos humanos. Por eso, la Junta Patriótica Estudiantil y Popular nombrará en las próximas horas una comisión interlocutora para exponer la situación que estamos viviendo a estos organismos. Punto número 4, sigue la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen que está en el poder. Sigue la indiferencia de los actores políticos que se hacen llamar de oposición. Ante eso, el pueblo dejó de ser indiferente y acudieron a nuestro llamado. La única posibilidad para la paz es vencer al sistema político decadente. Estamos ante el nacimiento de una nueva clase política para Venezuela que garantizará que esta será la última tiranía que viviremos los venezolanos. 5. Hemos logrado constituir las trincheras de la libertad desde el Táchira hasta Guayana. Reivindicamos este mecanismo de defensa ciudadana frente a los ataques de la Guardia Nacional y los grupos paramilitares del régimen. El pueblo no es cobarde, el pueblo es valiente y quiere una nación libre. El barrio y la urbanización se han unido para liberar a Venezuela. No hay suficientes municiones para detener el futuro. Venezolanos, estamos cerca de lograr nuestros objetivos. No es el momento de ser ambiguos. Es el momento de ponerse del lado de la libertad. Es irreversible el cambio que estamos promoviendo. Por eso el régimen se esfuerza en quebrar el espíritu del pueblo, pero no podrá. Rompan las filas del madurismo y vengan con nosotros. Rompan las filas de los colaboracionistas decadentes y sigan nuestro ejemplo. Tomamos el destino de Venezuela sin dudarlo por nuestras propias manos. No podrán detener a los hijos del pueblo. Únanse al futuro con nosotros. Libertad o nada. No las puedo leer porque si no se me iría el programa, pero vamos a mostrarles la cantidad de firmas que tiene este comunicado. Y quienes suscriben este comunicado, señores, son quienes lideran la calle. De manera que la calle no se va a poder desactivar si esta gente no se sienta en esa famosa mesa de negociación. Quienes se quieren sentar en la mesa de negociación no tienen calle, no tienen a un solo estudiante que mueva la calle. De manera que van a tener que ofrecerle, será cáscaras vacías al gobierno, porque la desactivación de la calle no se la van a poder ofrecer. Eso sí, les darán sus carguitos que quieren en el TCJ, en el Consejo Nacional Electoral, y ahí irán, seguirán siendo colaboracionistas. Pero esta gente que ustedes ven aquí, esta cantidad de nombres que representan a mucha gente cada uno, no se sienta en esa mesa y no negocia. Señor Leopoldo López, justamente padre del Coordinador Nacional de Voluntad Popular. Señor Leopoldo, hoy la Fiscalía General de la República realizó la acusación formal. ¿Qué significa esto justamente para la familia López? Sigue una justicia continua que comenzó desde el primer día, porque una acusación injusta, infundada, no hay pruebas, no admitieron ninguno de los testigos de la defensa. Esto es una mamarrachada que está haciendo este gobierno para tener preso a un hombre que es un líder político, un hombre que encarna el grito de protesta de toda Venezuela en este momento.
y no hay ninguna definición que no sea injusticia para este gobierno. ¿Qué espera usted? ¿En qué confía usted? ¿Cuál es la esperanza justamente de Leopoldo Paz? En primer lugar, confío mucho en Dios. Y en segundo lugar, confío en que los hombres lleguen al límite de sus engaños con este proceso, porque nosotros estamos del lado de la verdad y lo vamos a comprobar. ¿Como padre no le da miedo esta situación que está pasando con su hijo? Orgullo, mucho orgullo, no miedo, mucho orgullo. Tengo mucho orgullo de ser el padre de un hombre como Leopoldo López. El respaldo que le han dado los venezolanos, ¿qué le ha parecido? Maravilloso. No esperaba nada menos de nuestro pueblo. Es un pueblo valiente, es un pueblo que, como nos dice bien nuestro himno, rompe las cadenas y da ejemplo. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer ahora. No nos vamos a dejar doblegar. Muchísimas gracias entonces al señor Leopoldo López, padre justamente del Coordinador Nacional de Voluntad Popular que se encuentra en Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, para DTV, Raiza Vargas. Regresamos con Cuéntamelo Todo y tenemos vía Skype a la periodista, amiga, mi amiga del alma, Berenice Gómez. Bienvenida, Bicha, ¿cómo estás? Encantada de que me hayas llamado. Para mí es un honor participar en tu programa y sobre todo con las últimas vainas que has echado la semana pasada, haciendo que caigan las caretas. Bere, sobre de manera eso... que es un honor, nena. Sobre eso quiero conversar un poco contigo, ¿no? Porque hay una discusión acerca de si esto fue positivo o negativo, ¿no? Y sobre todo ya estamos en camino de que un sector de la oposición se siente a negociar. Ya lo han anunciado abiertamente. Ahí está Henry Ramos diciendo que hay que sentarse, que esto de Leopoldo López fue un error. Bueno, hay declaraciones en torno a eso. Pues, o sea, hay que echar hacia atrás. Ellos van a echar hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que va a pasar es que cada quien se va a alinear en su rumbo, ¿no? Cada quien, los que quieren la salida de Nicolás Maduro y los que quieren que se quede. Claro. Pero, ¿qué has oído tú? Porque tú además tú estás muy bien informada acerca de este proceso de negociación que hay ya adelantado. Bueno, fíjate, en estos momentos Nicolás Maduro, aquí está mi nieto que se está metiendo en la... que estoy en modo abuelita. Llévate la tabla, vamos. Discúlpame. Mira, resulta que Nicolás Maduro anunció que los cancilleres de la UNASUR le habrían propuesto que se reuniera con la oposición y él dijo, bueno, yo lo voy a aceptar con la MUD, ¿no? Okay. Sí. Ahora resulta que los cancilleres de la UNASUR están reunidos con Parolín, que es el representante del padre Francisco en Caracas, en Venezuela, y se sentó la gente de la MUD con ellos, no en un diálogo, en una reunión. Toda la gente, lo que llaman el G7, están reunidos con ellos. Eso no quiere decir que hay un diálogo, porque Voluntad Popular, que forma parte de la MUD, no se va a sentar a dialogar, a hacer un diálogo con el gobierno, porque ahí no está el gobierno en estos momentos. Quienes están son los cancilleres con el G7, o sea, con la gente de la MUD. Si no sueltan a Leopoldo, si no sueltan a todos los presos políticos, si no liberan a los estudiantes, que son presos políticos, si no entregan a los desaparecidos, Patricia, hay niños desaparecidos. Que son si no se hace justicia con los que maltrataron, torturaron, violaron, insultaron, asesinaron. Hay muchachos que quedaron con la pérdida de un ojo, hay muchachos que quedaron paralíticos. Hay un muchacho en Mérida que le dieron un tiro en la cabeza que no sabemos cuál es su destino. No hoy, sino el día que utilizaron las ambulancias como caballos de Troya y metieron de las bandas armadas. Así es. Ahora, Bere, esta necesidad de sentarse de gente de la oposición, ¿a qué responde? Porque... a calmar la calle. Se llama Operación Burundanga. Pero no se dieron cuenta de algo muy importante. La MUD es la oposición. Los que están en la calle, los que estamos guarimbeando, por ejemplo, desde DTV, sí, estamos en resistencia.
Exactamente. Ellos verán si nos representan. Ellos verán si nos representan. Es que esa es una reflexión que yo hago. El gobierno se quiere sentar con la oposición para desactivar la calle. Eso es lo primero que va a aportar este sector de la oposición. Pero es que el sector de la oposición que se va a sentar no tiene calle. La gente que está en la calle no le responde a este sector de la oposición. Son generales como los de la Plaza Altamira, sin mando. Sin mando. Entonces, explícame tú, ¿qué va a pasar aquí? Pues, o sea, yo creo que el país se va a alinear. El país se va a alinear. Ya se va a saber quiénes están con el gobierno y quiénes están de verdad luchando para rescatar la democracia. Pero claro, las máscaras se caerán. Y eso es una de las cosas que más me gusta de tus últimas actuaciones. Bueno, a mí me gustan muchas las cosas que has hecho en realidad. Pero tus últimas actuaciones. Además, ya publicaron tus diálogos con Julio Borges. Por cierto que nadie se ha atrevido a preguntarme si eso, porque tú sabes que hay gente que piensa que me hackearon el BlackBerry o que eso es inventado. No lo hackearon. No. Yo compartí con Juan Carlos, y lo digo con responsabilidad, con mi colega Juan Carlos Fernández, compartí la conversación y lo autoricé a que la publicara, ¿no? Claro, mi eso niña, fue todo lo que yo pasó. Lo sé. Pero es que tú decías, yo quiero que me desmienta porque él sabe que yo tengo las pruebas. Bueno, ya la publicaste. Ya la publicó. No, y todavía hay gente que dice, pero es que ahí no hay pruebas. O sea, bueno, cada quien tiene su criterio. Bere, claro, ¿cómo estás viendo el mundo militar en todo esto? Muy bien. Hubo un intento de golpe militar de parte del grupo, porque son tres grupos. El de los cubanos y Maduro, el de los institucionales y el de Diosdado Cabello. Y el de Diosdado Cabello intentó dar un golpe y los institucionales lo derrotaron. Un golpe en contra Maduro y lo derrotaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos militares de la Guardia Nacional, con las bandas armadas, que jamás los llames colectivos, son bandas criminales, claro. Son como los Tontón Macut, son como los que tenía Franco, son los camisas pardas, etcétera, 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 que ya se les están yendo de las manos porque no tienen dinero para pagar 6.000 bolívares mensuales para que salgan a matar estudiantes. Ahora quieren meter delincuentes juveniles de los sitios donde están los delincuentes juveniles, lo están alimentando y lo están envenenando para que salgan a matar a los muchachos también. Ajá. Tienen 60 días los guardias nacionales agotados, en donde se les están agotando las bombas, las municiones, etcétera, las municiones de perdigones. Mamao, y lo sacan de un sitio, lo montan en unos aviones de transporte y lo llevan a otro sitio, etcétera. Llegan y se llevan 12 muchachos, 25 muchachos, 15 muchachos. Y en la noche se les meten 100 muchachos más que no habían participado en la reyerta. Bueno, yo veo la situación para el gobierno muy delicada. Exacto. Por eso es que el gobierno necesita este diálogo. Bere, por eso es que el gobierno necesita el diálogo y necesita la negociación. Verdugo, Patricia, no pide clemencia. Y la carta que Maduro, el editorial o la nota que mandó Maduro al periódico neoyorquino, en donde dice el pueblo de los Estados Unidos, por favor, se lo ruego, no pidan sanciones para el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Verdugo no pide clemencia. Ahí estaba pidiendo cacao a los gringos. Bueno, y está pidiendo cacao con esto de sentarse a negociar. Claro, pero claro. Tú, fíjate, yo acabo de leer, ver el comunicado de la de los Junta, niños, de la Junta Patriótica de la Junta Estudiantil. Patriótica Juvenil y Popular. Exacto. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos dicen ahí? Que no quieren nada con el madurismo, que es el colaboracionismo. Definitivamente. Que, o sea, este sector de la oposición que pretende sentarse en nombre de ellos, ¿en nombre de qué país se está sentando esta gente, Berenice? Mi cielo, te lo dije. Ellos representan la oposición. La calle representa la resistencia. No nos representan. Y tú que estás allá, ¿cómo sientes la calle? ¿Tú crees que después de que esta gente se siente a negociar, se desactiva la calle? De ninguna manera, forget it. De ninguna manera. Candelita que apagan, candelita que prenden. Hoy corretearon en el cafetal a los policías nacionales y le quitaron hasta las motos. Olvídalo. Sí, la gente está segura de que lo que quieren es calle. Yo le dije a un amigo mío muy querido de Acción Democrática, que estaba muy bravo con la llamada a la calle, le dije, mira, yo lo único que te voy a decir es lo siguiente, cuando el pueblo de Venezuela reivindique a los dos tipos que dijeron calle, porque escucharon, porque esa broma no la inventaron, ni María Corina Machado, ni Leopoldo López, ellos solamente escucharon, agarraron el clamor, porque ellos tuvieron una reunión con la gente de la MUD, un día martes,
Y le dijo José Ramón Guillermo, le preguntó Leopoldo, bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? No, aquí no hay ningún plan B. Bueno, pero vamos a tomar la calle porque la gente está pidiendo calle. No, no, no hay ninguna calle. Aquí hay que esperar al 2019 las elecciones. ¡Ah! Y después de eso, Julio Borges le dijo, ¿sabes lo que le dijo? Y cualquier negociación pasa por José Vicente Rangel. Al día siguiente llamaron a la calle. Silencio. Al día siguiente llamaron a la calle. Y le dije a mi amigo de Acción Democrática, lo único que te voy a decir es lo siguiente. Cuando la gente reivindique y agradezca que hubo dos personas, dirigentes políticos, que dijeron vamos a tomar calle, tú no vas a estar por todo eso. Mira, pero es que te voy a decir una cosa. Ahora el plan es dejar solos a María Corina y a Leopoldo. Qué bueno. La actitud es allá María Corina que se buscó ese problema y dice a sentar la mesa. Estaba comentando en la reunión de la mesa de la unidad, que por cierto no lo dije, no la presidió Ramón Guillermo, sino no. Fernández Daló, que es del grupito del gobernador de Lara. Sí. De Henry Falcón. Bueno, y está a punto de saltar la talanquera, no te olvides de eso. Sigue. De saltarla para primero justicia para el gobierno, que es la misma cosa. Me lo pregunto. Bueno, entonces, aquí lo que se trató en la mesa de la unidad, una de las cosas fue que, bueno, que quién mandó a María Corina a aceptar esa propuesta de la OEA, de Panamá de sentarse en su silla en la OEA. O sea, que si ellos le hubieran preguntado, ella le hubiera preguntado a ellos, la mesa de la unidad le hubiera dicho que no. Bueno, Patricia Poleo, te lo voy a decir en otras palabras. Gracias a Dios que eso sucedió. Claro. Porque ellos representan a la oposición. María Corina y Leopoldo López, que supieron leer, entender y escuchar el clamor de la calle, representan la resistencia. Que además están firmes, déjame decirte, Bere, a pesar de que la situación política se podría decir que les adversa en el sentido de que los políticos están dándoles la espalda, están firmes porque se sienten apoyados por la gente. María Corina no inventó la calle. Leopoldo López no inventó la calle. Eso iba. Quienes están creando... La diosa Palas Atenea, María Corina, es el gobierno. Si siguen maltratándola, si la vuelven a caer pescozada, si la denigran, un día de esto va a salir con un manto y la gente le va a prender velas, porque están construyendo una Juana la Avanzadora, y Leopoldo López, no te lo quiero contar. Están construyendo un héroe. ¿Quién es? El madurismo. Sí, pero tú sabes a qué jugó este sector colaboracionista de la oposición, a que en Venezuela todo el mundo se olvida de los presos políticos y entonces había que esperar que eso se enfriara, que Leopoldo se quedara ahí en la cárcel y la gente se olvidaba de Leopoldo. Y nadie se olvidó de él. Todos los días estaba más activa en las calles y nadie va a irse de vacaciones. Vamos a marchar con el Nazareno de San Pablo a pedirle el milagro, pero la gente no se va para la playita. Por cierto, Patricia querida, quiero advertirle a la gente que Mata Figueroa y la esposa están pidiendo que se vayan para Margarita. En Margarita no hay comida y hay una epidemia de hepatitis. Y el AMPA está desatada. Mata Figueroa es el gobernador militar de Nueva Esparta. No sé, dime más, porque estaba oyendo en estos días además que los que viven en la isla van a ser todas las condiciones adversas para los que pretendan irse a bañar en la playa. Claro, y además de eso van a declarar la isla en bancarrota, mi reina. Mira, mi vida, dime. Aprovecho tu vasta audiencia y aprovecho esta oportunidad tan bella que me das de compartir contigo información que tengo aquí calientica. Sí. Para que sepan que estoy a punto de abrirme con mi canal La Bicha TV para todos los venezolanos y los extranjeros que estén allá en la Florida o en los Estados Unidos que quieran anunciar en mi canal de YouTube. Ya tengo 9,000 suscriptores. ¡Qué bueno! ¿Cuándo empieza? Bueno, estoy dando la primicia en tu programa y los que quieran pedir que los incluyamos en las posibilidades de avisos dentro del canal de televisión, escriban a labichatv@gmail.com y ahí les vamos a hacer las ofertas de publicidad, porque tenemos ya 9,000 suscriptores, solamente necesitamos 1,000 más. ¡Qué bueno! La Bicha TV... @gmail.com @gmail.com Porque me siento muy honrada que estoy viviendo de la pensión de vejez y de la comida de mi mamá, que mi mamá cocina para la calle junto con mi hermana Marisela. Son unas cocineras, pero no estamos rodilla en tierra. Así es. Solamente adoramos a Dios.
No adoramos a ningún hombre. Así es, esa es una gran lección. Bere, gracias por habernos acompañado. Me encantó conversar contigo. Y no me da vergüenza tratarte como una nenita. Para mí eres una nenita. Te gracias, quiero, mi amor. Te quiero. Bueno, era Berenice Gómez, la bicha. Y ustedes la oyeron. Vamos a un corte y ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Defensoría del Pueblo ubicada en la Avenida Urdaneta, acaban de llegar los trabajadores sindicatos del sector salud. Justamente vamos a conversar con Pablo Zambrano para escuchar cuáles son las medidas que van a tomar. De la salud en general, no es el problema del medicamento, es el problema de la Contraloría Sanitaria, que hemos visto como enfermedades que han desaparecido, como la malaria, el mal de Chagas han vuelto. Vemos la situación hospitalaria, el deterioro de la infraestructura, el deterioro de problemas en materia de recursos humanos, equipos médicos, insumos, y bueno, no vemos respuestas claras por parte de los gobernantes. ¿Cuáles son los medicamentos que más fallan en este momento? Bueno, tú sabes que en los hospitales hay medicamentos que son de orden básico, por lo menos el asma es un... siempre hay pacientes de este tipo, los pacientes con problemas cardíacos, los pacientes con problemas de cáncer y sobre todo estas enfermedades como el SIDA, ahí se presentan problemas y eso tiene que ser atendido con mucha responsabilidad, porque son pacientes que de alguna manera, si no tienen el medicamento, pueden perder la vida. ¿Y exactamente qué van a hacer si no obtienen una respuesta? Bueno, En este caso nosotros seguiremos pues en esta alianza social. Vamos a con los médicos, los obreros, los empleados, la sociedad en general, vamos a estar juntos exigiéndole al gobierno, por supuesto, el derecho a la salud, y así haremos acciones también en los hospitales. O sea, vamos a estar siempre activos reclamándole al gobierno que cumpla con ese derecho constitucional. Muchísimas gracias entonces al señor Pablo Zambrano. Ahora vamos a escuchar pues uno de los médicos que también está justamente acá pronunciándose. Escuchemos. ¿Para defender los derechos del ministro o para defender los derechos de los miles de venezolanos que hoy mueren en nuestro hospital? Hoy están aquí los estudiantes de medicina con la angustia que genera ellos el futuro. Y hoy estamos aquí todos porque mañana podemos ser pacientes. Usted mañana puede ser paciente, señora defensora. Hoy tiene una gran oportunidad de demostrar si está ahí realmente para cuidar ese cargo o si está ahí para defender los derechos de uno y cada uno de los venezolanos. Así como estamos los médicos, así como nosotros cada día no le preguntamos a nadie de qué partido es, cuál es su etnia, su raza, su religión, y simplemente le salvamos la vida. Hoy usted es su responsabilidad de defender el derecho a la salud, garantizar que los pacientes sean atendidos, que se acabe la lista de espera, que aparezcan los... Escuchamos entonces palabras de uno de los médicos que también está acompañando a los trabajadores del sector salud. Desde Caracas, Venezuela, para DTV, Raíz Martínez. Regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos ya vía Skype con el diputado José Gregorio Contreras. Él representa el Estado Sucre en la Asamblea Nacional y también pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática. Buenas noches, José Gregorio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por tu invitación y especialmente a tu audiencia un saludo. Gracias. Que es muy grande, gracias a Dios. Por eso es que quiero que nos ilustres, José Gregorio, acerca de esto que está pasando con lo de la Mesa de la Unidad, porque hay informaciones encontradas. Aquí tenemos información de la última reunión del miércoles pasado. ¿Tú asististe? Yo no asisto a la Mesa de la Unidad porque ahí asisten solo representantes de los partidos políticos. Ajá. ¿No? Aquí me habían puesto que tú participabas de las reuniones, ¿no participas? No participo en las reuniones. Hay una serie de informaciones que dicen que la Mesa de la Unidad ya está negociando sentarse con el gobierno y que hay un sector que se va a sentar con el gobierno. ¿Cuál es la opinión tuya con respecto a esto y bajo qué condiciones se va a sentar la Mesa de la Unidad?
Mira, hay varios comentarios, pero yo voy a decir la posición de José Gregorio Contreras. Yo creo que lo primero que tiene que definirse es cuáles son los actores en un diálogo y cómo podemos nosotros ir a un diálogo si en este momento vemos cómo se reprime un estudiante, vemos que Leopoldo López está preso sin hacer nada, vemos cómo a María Corina Machado se le quita su inmunidad parlamentaria de la manera más violenta, más grosera y más dictatorial que podamos haber visto. Y nosotros vamos a hablar de diálogo con el gobierno. ¿Diálogo para qué? ¿Qué nos está ofreciendo el gobierno para nosotros dialogar? ¿Y en qué condiciones cuando Maduro dice que él va a dialogar y él pone las condiciones? Es decir, ¿iríamos un monólogo? ¿O es que el país está, o nos aceptaría el país que nosotros vamos a dialogar por un puesto o dos puestos en el Consejo Nacional Electoral, por los puestos que se están nombrando? Si el país lo que está diciendo es que esto no está funcionando, que esto colapsó, que las instituciones del Estado no funcionan, sino que aquí lo único que hay es un ejecutivo que gobierna y la división política del Estado se desapareció. Nosotros tenemos que tener muy claro que las dictaduras, que las revoluciones no dialogan. Y nosotros eso lo hemos visto. El presidente Chávez nos lo demostró en una primera oportunidad cuando Gaviria sirvió de interlocutor. ¿Qué hicieron? Burlarse, y en eso participó Maduro. ¿Se cumplieron los acuerdos? No. Esto es lo que buscan, es ganar tiempo. Ellos saben que están bastante delicados. Además, yo estoy del lado de la historia. A mí que me juzgue el pueblo. Yo no podría ir a negociar con un gobierno mientras hoy hay madres que lloran sus hijos por el único hecho de haber salido a luchar por un país mejor, por un futuro mejor. ¿Con qué cara puedo yo ver a las madres de esos venezolanos, de esos héroes que salieron a dar su vida porque consideraron y siguen considerando que Venezuela en estos momentos no marcha por el mejor camino? Yo no creo que es la manera de hacerlo. Yo entiendo como demócrata que el diálogo es fundamental y que en el Estado democrático el diálogo es la vía para reparar las injusticias. Claro que sí, yo creo en esto. Pero en las dictaduras y en los gobiernos dictatoriales y comunistas como este, ahí no hay diálogo posible. Es una imposición y es que tenemos que tenerlo claro. Maduro no dice que lo que hay que imponer es el plan de la patria. Y nosotros entonces, ¿cómo quedamos aquellos venezolanos que no formamos parte de esa ideología comunista, de esos planteamientos y lineamientos que se hacen en ese plan de la patria, que estamos fuera de ella? Es decir, no somos venezolanos. Entonces, ¿cómo dialogamos? Ahora, este tema está en el tapete, ¿verdad? Porque en este momento eso es lo que se está debatiendo, ¿no? Pero hemos visto la posición del movimiento estudiantil, de la Junta Patriótica Estudiantil, que ha sido muy firme con respecto a esto, ¿no? Y habla ya de colaboracionismo por parte de un sector de la oposición. Mira, Patricia, yo tengo una cosa bien clara. La Mesa de la Unidad ha sido un instrumento que ha funcionado, pero la Mesa de la Unidad tiene que tener claro que no es la unidad. No sé cómo puede alguien erigirse como interlocutor de la sociedad venezolana en este momento para ir a negociar con el gobierno. Las manifestaciones que estamos viendo en la calle, con los jóvenes todos los días, que a pesar de las bajas que han habido, de las amenazas, de la forma tan cruel y violenta con la que el gobierno lo está reprimiendo, bueno, siguen saliendo los muchachos cada día más a luchar por un futuro mejor. ¿Cómo podemos nosotros entonces, qué le vamos a dar a ese país que nos está diciendo, incluso en las encuestas, Patricia, se le está preguntando a la gente que por qué sale a manifestar? Y hay una cosa, e incluso nosotros como estudiosos del tema de los movimientos sociales, que a nosotros nos llega de mucha satisfacción, la gente está diciendo, yo no salgo a protestar por la falta de comida porque no hay aceite, no hay harina, no hay papel, que es cierto que no lo hay en los anaqueles, yo salgo a protestar por la libertad. Y esto es fundamental porque cuando se lucha por valores, las luchas trascienden y son verdaderos movimientos sociales. Esta no es una lucha por protesta reivindicativa. Y eso hay que tenerlo claro. Y el político que no entienda, no lea el signo de los tiempos, que está haciendo cálculos pequeños mirándose al ombligo o pensando que va a sacar un beneficio personal de eso, está en contra de lo que el país en este momento está exigiendo. Y lo más importante de un político es entender los signos de los tiempos. Mira, hay una declaración particular, por ejemplo, de hoy, que a mí me ha llamado la atención, la de Henry Ramos, porque, bueno, prácticamente contra Leopoldo López, contra la calle, contra esta expresión de la salida, o sea, es una cosa por la calle del medio, y que hay que dejar que este gobierno en paz, prácticamente lo que dice es eso, ¿no? Y desactivar. Mira, la calle. Yo estoy en desacuerdo con ese tipo de opiniones, Patricia, porque yo he visto incluso en muchos analistas que andan hablando que pareciera que la protesta es la que ha producido los muertos en Venezuela.
Yo no sé qué análisis estén haciendo. ¿Cómo es posible que en vez de decir que esos muertos son producidos por un gobierno violento, dictatorial, que no está dispuesto a entregar ni a ceder el poder que obtuvieron, que se quieren perpetuar en Venezuela? Y entonces nosotros vamos a estar dándole elementos a ellos como para decir que la protesta, que ha sido pacífica y de un grupo mayoritario de venezolanos, que cada día son más, que quieren cambiar este gobierno, van a decir que son los productores de la violencia, por el amor a Dios. Eso no se lo está comprando nadie. Están equivocados y profundamente equivocados. Es mi posición muy personal y por eso yo desde hace tiempo estoy en la movida parlamentaria, porque yo salvo mi nombre en la historia, porque en la historia de Venezuela no se va a escribir que José Eduardo Contreras, siendo diputado en este periodo, se prestó para traicionar los valores fundamentales de los venezolanos, que es el valor de la democracia, es el valor por el cual yo lucho, no por otro. Mira, cuéntame acerca de Sucre. ¿De qué parte específicamente de Sucre eres tú? Yo soy de un pueblito llamado Aricagua. ¿De Aricagua? Del municipio Monte, el estado Sucre. ¿Cómo está el estado Sucre con esto de la protesta? Porque incluso me contaron que en Güiria no hay acceso a Güiria por la protesta. En Güiria específicamente. Bueno, no sé. Es que en Güiria se están viviendo cosas muy delicadas. Allá hay unos enfrentamientos entre bandas que la gente prácticamente tiene vetado entrar a Güiria. La situación es tremenda, el narcotráfico, la inseguridad que se está viviendo en nuestro estado, el problema de que no llegan los alimentos, las vías de comunicación destartaladas, pueblos nuestros que no tienen agua y no se le busca la manera de resolver los problemas, desempleo galopante, es decir, la situación es muy dura en nuestro estado Sucre. Es la ventana de Venezuela por las Antillas y por el Mar Caribe, y lo que tenemos que ofrecerle es cada vez más delincuencia, más inseguridad, y que la gente esté emigrando del estado por la situación tan caótica que vive nuestro estado. Mi pueblo, del municipio Monte, que era productor de caña de azúcar, donde se producían 280 mil toneladas de caña de azúcar, y este gobierno que ha hablado de soberanía agroalimentaria, y tomaron el central azucarero, lo expropiaron, y allí no se está produciendo ahorita 30 mil toneladas de azúcar. Quebraron al municipio Monte, que era de lo que vivía la gente del municipio Monte. Da tristeza a nuestro estado. Entonces, no hay azúcar en el país, y un central azucarero que producía 280 mil toneladas no está produciendo porque el gobierno lo acabó, igual que el central azucarero de Cariaco. Entonces, esos son los dobles discursos de este gobierno. Y por eso yo entonces, ¿cómo puedo yo ir a salir a negociar cuando en 15 años me ha demostrado que es una política deliberada de este gobierno? Porque ellos lo que quieren es avanzar a su modelo castrocomunista, que no han podido hacerlo de una manera como ellos han querido, porque ha habido una resistencia de un pueblo que se resiste a un modelo que no lo van a poder imponer, porque no hay marcha atrás a este pueblo que está luchando por su libertad y por su democracia. Mira, ¿y qué pasará, José Gregorio, si un sector se sienta y negocia? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿cómo quedaría eso en los hechos? Mira, yo creo que eso va a ser muy mal visto por la sociedad venezolana. Yo creo que deben de pensarlo muy bien. Ojalá eso se quede en rumores, Patricia, porque sería un daño muy grande a los venezolanos. Y, ojo, la va a sobrepasar la sociedad venezolana, porque esos que piensan ir a un diálogo no son representantes en este momento del pueblo venezolano, y eso lo saben ellos. Bueno, nosotros nos hemos tenido que unir en la mesa de la unidad porque para poder aglutinar fuerzas, porque es que el país no ve líderes interlocutores. Ahorita quien está asumiendo el liderazgo de un país en este momento es Leopoldo López, María Corina Machado y Ledesma, que están en la posición de calle para luchar pacíficamente por buscar el fortalecimiento de la unidad que la tiene el pueblo. Que no se equivoque la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad es un instrumento que le reconozco muchos méritos, muchas acciones que han hecho en aras de ir construyendo una mayoría en Venezuela, sí, pero la mayoría está en la gente, y cuando la gente siente que no se está actuando por el camino correcto, los va a sobrepasar. Eso es una realidad y eso sucede en política, y ellos tienen que estar claros. Que no se equivoquen en eso, porque sería incluso enterrarse políticamente. Bueno, por eso hay que decirle a este muchachito Juan Requesén que tenga mucho cuidado, porque Juan Requesén es de Acción Democrática, es un dirigente estudiantil, específicamente de la Universidad Central de Venezuela, que no se vaya a pegar a esta línea clara que tiene Henry Ramos Alú con Acción Democrática, ¿no? Mira, Patricia, Juan Requesén fue mi alumno en Historia de la Idea y Movimiento Social en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Y en estos días nos encontramos y me decía, profesor,
lo he estado citando muchas veces con el tema de los movimientos sociales, para que vea que me quedó algo de su clase. Le dije, espero que lo que me esté diciendo lo cumpla, porque en este momento tienes un rol histórico. Usted representa, es al estudiantado venezolano, usted no representa ningunos intereses particulares y está jugando un momento histórico en Venezuela actualmente. Bueno, eso está muy bueno. Ojalá que él se acuerde en este momento de lo que tú le dijiste. Mira, gracias por habernos atendido. Excelente conversación. Siempre a tu orden, Patricia. Era el diputado José Gregorio Contreras de la Movida Parlamentaria. Vamos a un corte, ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Norwest de la 52 calle en el Coral. Y vecinos de la parroquia San Pedro rechazaron la violencia ocurrida en la UCV a la vez que realizaron un rosario por la paz de Venezuela. Un rosario que estamos haciendo en defensa de y protección espiritual a toda la comunidad de la Universidad Central de Venezuela, que cada vez de manera sistemática han buscado criminalizarla, han buscado estigmatizarla, y hoy la Universidad Venezolana se crece en ese sentido porque son los estudiantes los que han salido a la calle, acompañado a toda la sociedad venezolana a buscar caminos de paz y construcción y un futuro de progreso y democracia para Venezuela. A que debemos exigirle al gobierno nacional a que liberen los detenidos del movimiento estudiantil. Así que le deploramos también y le exigimos al gobierno nacional que estos grupos paramilitares deben ser desarticulados, deben ser desarmados definitivamente, porque son una expresión de lo que es estar al margen de la democracia. Triste que este tipo de acciones se estén dando dentro de un recinto universitario donde se debe respetar sobre todo la paz, y el uso de armas y las balas no caben en las universidades. Entonces nosotros, como madres, como hijos, como vecinos de la Universidad Central de Venezuela, estamos decididos a salir a la calle una y otra vez para defender a los muchachos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los egresados, a todos los que queremos un futuro en este país. Estas acciones vandálicas intentarán exponerlas en la Asamblea Nacional, solo esperan que se respeten su derecho de palabra. Desde Caracas, Venezuela, para DTV, Raiza Vargas. Regresamos con Cuéntamelo Todo y ya tenemos en línea telefónica a Charleidis Contreras. Ella está en la Cruzada Andina. Ya sabemos que salía de madrugada y bueno, vamos a ver primero imágenes de cómo ha venido transcurriendo. Acuérdense que va a ser una caminata aproximadamente de 3 días hasta llegar a San Cristóbal. Vamos a ver las imágenes. Ahí tienen ustedes algunas fotos. Apenas arrancó esta mañana a las 5:30 de la mañana. Tenemos en línea telefónica a Charleidis Contreras. Hola, Charleidis, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches. Bueno, cuéntamelo todo, ¿cómo va eso? Bueno, mira, full emocionado. La gente ha respondido a pesar del sol, del cansancio. La gente, bueno, ha seguido caminando y ahorita
justamente estamos llegando a La Frías, con más de 55 kilómetros recorridos. ¿Cuántos, perdón? 55 kilómetros. 55. Cuéntame los pueblos que ya tienen recorrido, Charlady. Bueno, arrancamos desde La Tendida. En La Palmita justamente se sumó gente. Coloncito, Humuquena y ahora La Fría. Están en La Fría. En este momento que están en La Fría, ¿tienes idea de cuántas personas están ya en la caminata? Bueno, Patricia, hoy somos cientos. Cuando arrancamos éramos pocos, pero siempre el inicio es fuerte y sabíamos que al recorrer más municipios se nos iba a ir sumando la gente y efectivamente así fue. Me imagino que ya se están preparando para descansar, ¿no? Sí, ya estamos cenando y estamos ubicando a la gente en las casas donde se van a quedar. Cuéntame, ¿cómo ha sido, mientras han ido avanzando, cómo ha sido la reacción de la gente que los ve pasar? Si tienes alguna anécdota de algo que haya ocurrido en el camino. Bueno, mira, en el camino se generó una cola de más de 4 horas de retraso con la gente. La Guardia Nacional abrió paso por un canal de la carretera panamericana. Y aún así, la gente con el calor, con 4 horas de retraso, cuando pasaban por al lado de nosotros, su reacción era apoyarnos, nos gritaban, nos aplaudían. La gente en el camino de su casa salían a aplaudirnos. Y todo esto pues nos llena de emoción y nos da más fuerzas aún para seguir. ¿A qué hora parten mañana otra vez? ¿A qué hora reinician el camino? A las 6 de la mañana. A las 6. Bueno, mañana te vamos a volver a llamar, Charlady, para que nos deje el parte de cómo va la cosa. Está muy bien. Yo en el transcurso del día les haré llegar imágenes de cómo se va a ir dando la convocatoria. ¿Cuándo, mañana, a dónde piensan llegar? ¿A dónde piensan estar a esta hora mañana? Bueno, si Dios quiere y todo sigue como va hasta ahora, en Michelena. ¿En Michelena? ¿Van a estar mañana a esta hora? Sí, si Dios quiere, eso esperamos. Ok, mañana a esta hora te vamos a estar llamando a ver si cumplieron el recorrido, la meta. Claro, no, estoy segura que lo cumplimos, como hoy lo hicimos. Teníamos previsto llegar a las 6 de la tarde a La Fría, llegamos un poco después, pero cumplimos los objetivos. Pero llegaron, no ha habido problemas de salud, ni nadie desmayado, no ha habido ningún accidente ni nada, ¿no? Ningún accidente hasta ahora, algunas personas mareadas y dolor de cabeza natural por el clima, por el sol. Claro. Bueno, muchísima suerte y que Dios los bendiga, Charlady. Mañana nos vamos a comunicar nuevamente contigo, ¿sí? Bueno, bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana con unas imágenes de una caravana que se realizó ayer aquí, una unión cubano-venezolana para alertar sobre la crisis en Venezuela. Fueron más de 300 vehículos que se sumaron a esta caravana el día domingo. Vamos a ver algunas imágenes para despedirnos. Hasta mañana. Dado Cabello, por todos los jóvenes que están luchando. Dígale que salga por la escotilla, hermano. Ajá. Eso. Ya hace calor, hermano.